Ya estamos en 2024, pero los miembros de Xenomenoide nos negamos a dejar que el furor por Pokémon GO disminuya en lo más mínimo. Especialmente cuando se trata de los eventos principales. Y es que no podíamos perdernos el Sinnoh Tour, la última edición de eventos anuales que giran alrededor de una región en específico. Estos eventos regularmente tienen una duración de 2 días, así como vienen acompañados de la liberación total del Dex regional, así como la adición de alguna nueva mecánica dentro del juego. Razones suficientes para que cientos de jugadores salgan de sus cuevas para enfrentarse a los elementos de la naturaleza. Bienvenidos a Xenomenoide. ¿Qué haces en la Alameda hoy, Javier? Hoy venimos a el mundo fantástico del evento de Sinnoh de Pokémon. Es un close-up muy grande. ¿Ah, sí? ¡Wow! Atrápenlo, atrápenlo. Y vamos por Mesprit. Vamos. Mesprit. ¿Mesprit? Sí. Sinceramente, los peores legendarios de la vida. El trío, ¿no? El trío, sí. Le decís pinches fetos. Sí, es como de nuestro deal es que nos gusta el agua. Ajá. En el mismo juego donde está Jebus. ¿Traes tu Pokémon GO Plus 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 sí. Plus? Sí, el Pokémon GO Plus 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 Plus. Plus. Genial. Es hora de plosear. Evento de Sinnoh, venimos por legendarios de los lagos. Por las versiones paradoja de los Pokémon más feos del planeta, los caballales. Están muy feos, en verdad son feos. ¿Qué más? Ah, no, el verdadero héroe protagonista del evento es Chatot. Sí. De hecho, aquí la mejor manera de conseguirlo es eclosionando huevos. Sí. Es como... Hay... ¿De 10 kilómetros? ¿Qué pedo? Es hora de ir por el caballón, si lo alcanzamos desde aquí. Ah, estaba atrás de ti, que yo voy a agarrar. X, ya lo voy a decir. No, pues sí. Igual no lo voy a alcanzar, ya ves, no era eso. Ah, vamos al de acá, vamos a acercarnos al de allá. No es como zipper. 5, 4, 3, espérate. 3, 2, 1. Tú ya vas, güey. Yo entré a otro, güey. Bueno, mientras David pelea contra Tengen Topagur en Dialga. Dialga Un collarín. De nos para ajá, aquí lo que va a ser importante, obviamente, es que estas formas van a traer las nuevas adiciones mecánicas del juego de Pokémon GO. Ahorita vamos a explicar más o menos cómo van a funcionar. Pero también es un día caluroso, un día pesadón. Entonces vamos a aprovechar que ya estamos agarrados para regresar. De pulmón. Sí, un poquito de todo. Pero... Explicándoles rápidamente, cada evento de región viene acompañado de algún legendario con una mecánica relevante dentro del juego. Mientras que eventos anteriores nos habían traído a Mewtwo Oscuro o a las formas primigenias, el evento de Sinnoh nos traería a las formas de origen de Dialga y Palkia. Estas formas de origen traerían ataques especiales que por primera vez podrían causar efectos especiales fuera de combates. Por ejemplo, Dialga tendría el ataque Distorsión, que le permitiría afectar ítems de tiempo como serían los huevos fuertes e inciensos para extender su duración, mientras que Palkia tendría el ataque Corte Vacío, que le permitiría afectar el radio de aparición de los Pokémon alrededor del jugador. Y lo más importante es que estas formas de origen no solamente estarían debutando en el juego, sino que también lo harían su forma Shiny. Eso sí tienes la suficiente suerte para que te parezca uno. 1, 2, 3. Listo. Entonces... ¡Ah, 12 dulces! No mames, está bien cabrón, güey. Entonces ahorita ya le vamos dando. Pero sí, o sea, básicamente lo interesante es que las formas de origen van a tener como estos boosts. El que puede distorsionar el espacio, que es este Dialga. ¡Ah, la mierda! Me salió Shiny. A ver, aguanta. Ya se regresó. Estos colores son de Xenoblade. Esa madre, güey, y no lo tiene grabado en pantallito. Para no errarle. Me quedo sin Pokébola. Es la única forma de que se me vaya, ¿no? Sí, no. Ser un imbécil. Sí. Pero... Sí soy, 2. ¡Woohoo!
No mames. Uf, shiny, güey. A ver. Shiny lock. Esas. A ver, vamos a ver si. Ese, así se ve normal y culero. Qué chido. Come mierda. Wow. Vamos a esperar ahora la incursión de caballo Palkia. Porque no me quiere esperar este puñetazo. Ah, mira, y ahí está mi. Ese ojete. Su nuevo ahí de. Mi nuevo ojetón. Soy nuevo. Vamos a limpiarlo, ¿no? Parece un poquito de dedo. Parece vitrina de carnicero. Verde. A ver, gírate tantito porque le está dando el charolastro. A ver, ahí está. Era el desafío y está shiny. Sí, ¡oh! No mames, es shiny. No, es el mismo, güey. Ya sé. Está huevos, apaga esa chingadera. Bueno, ahora esta es la gran, la nueva adición mecánicas. Ya también ponemos así. Ajá. Y la idea, básicamente, es que cuando usas este poder, todo lo de huevo, suerte, estrella y todo eso dura más tiempo, más, ¿no? Tiempo, entonces vamos a usarlo. Y es un buen momento para luego activar todos como los pedazos de estrella y todas esas mamadas, de hecho. Para que te dure 100 años. Exacto. O sea, por ejemplo, justo. Luego voy a activar todos, aprovechando. ¿Qué es esta aquí? Ah, no mames. Verga, este. No, ahora no quiero ponerle un. No, de este. Me va a durar una hora. Ah, pero es que se pausean, ¿ya viste? Ah, o sea, ya, hasta sí. Que se acabe el efecto de distorsión, uh-huh. Se va a resetar. Entonces ya tengo toda una hora de estar haciendo chido. Ah, qué cabrón. Me entrego. Vamos a otro intento de. Pues de que esta cosa salga shiny, sino nada más para farmear dulces. Es lo importante ahorita. Farmear dulces es el juego. Aquí cerca de. Hemiciclo al Juaros. El lugar número uno para vandalizar en este país. Ya estoy trabado, ¿verme? ¡Estás trabadísimo! Gameplay. Vaya que es gameplay. En verdad es gameplay. Son lo que se destraba. Además de las formas de origen, otro de los atractivos del evento era la aparición de los legendarios del lago. Este trío de legendarios ya estaba disponible en Pokémon GO, sin embargo el problema es de que ellos estaban distribuidos en tres zonas diferentes, por lo tanto, a menos que te fueras al otro lado del mundo, solo podías tener el acceso a un legendario, como era el caso de yo que vivo en México, de Azelf. Sin embargo, durante este evento, estos legendarios iban a estar apareciendo alrededor de todo el mapa siempre y cuando tengas un incienso. Obviamente, esta era una perfecta oportunidad para hacerme de las tres versiones. Sin embargo, creo que no tomé en cuenta lo escurridizos que iban a ser estos pequeñines. Corregimos, el Pokémon que estamos buscando hoy no es Chatot, es Eevee y Gengar, botarga original japonesa, ¿no? Sí. Está poderosa, ¿eh? No sé si esto es Niantic. Yo creo que esto sí es de Niantic porque sí están muy... Podemos taclear, güey. Eso se agarraron a Tengen Toppa Gurren putazos con... La... Sí... Una batalla Pokémon entre ellos dos. Oye, ¿qué le estás haciendo, Eevee? Espérate. Ahora
ahora estamos, pasamos a comer algo rapidín mientras seguimos farmeando, gestionando, ¿no? Ajá. De que borrando videos viejos porque el celular ya se cansó, cargando. No, mis videos son viejos. Cargando batería, al celular y a uno mismo. Mario todavía no llega y a este ritmo nunca llegará. Vamos a buscarlo. ¿Qué tal estuvieron tus taquitos, Javi? Buenísimos. Hoy estamos pasando por la mítica calle de Madero, consiguiendo a Basculin. Una calle que en los 90s y 2000s era una calle peatón vehicular. ¿Vehicular? Que en el siglo XXI se convirtió completamente en una calle de gente. Shibuya Crossing de México. Sí, Vean nomás cuánta gente hay. Aquí no solo vamos a capturar unos Pokémones, vamos a capturar, yo creo que un COVID, su corazón. Una neumonía. Un herpes. Uf, mi sueño. Ay. Ay. Of mana me los eché y tú quieres, ¿de cuándo? Como por. Ah, ya no me salieron caramelos raros. A ver. Dulces raros, puros pinches dulces alucinógenos. ¡Uf! El culero. Ya después de caminar varias horas, parecía que la tarea de conseguir a esos legendarios del lago iba a ser más complicado de lo que había considerado. Por lo cual, en algún momento, olvidamos que nuestro objetivo era conseguirlos y decidimos que nuestro enfoque debía de ser conseguir algo de beber en el azotador calor que estábamos viviendo en el centro de México. Aquí hay coca de cereza, coca de vainilla, coca... Sí, vanilla, entonces. La que sabe a medicina para la tos. Como dicen los gringos, aquí está el coc. ¿Quieren saber en dónde está todo el agua del sistema Cuzamal? Vamos a comprar unos 600 mililitros de agua del Cuzamala, sí. Pero con azúcar y grasas trans. Pero mira esa merch. Y aquí, de la nada, nos apareció este perrín shiny. Perrín shiny de Hisui. Y tiro excelente, ¿eh? O sea, nada puede salir mal aquí. Híjole, ya nada más les tocó ver el Pachirisu, pero ya también nos salió. Por lo que vinimos, ya nos podemos ir, ¿no? Ya tenemos a Chatot. Ya. Vámonos. ¿Qué? ¡Ay, mi chicle! Se quedó sin tapita. Qué bueno que solo fue una tapita. Mis iPhone. Sí, mis iPhones. Mis iPhones. Ahí ya tenemos, Chatot. No. Agarremos a este puñetón. Vamos a pelear con esto. En that like you. Ah, por fin atrapé un Eevee. Ah, chinga. ¿Quién es ese Pokémon? Es marihuanol. ¡Oh! Marihuatito. Encuentro canábico. Recuerden, chicos, ya legalicen la mota. Legalícenla ya. Otro shiny, un bronzor oxidado. Sí, no, porque el bronce se pone medio verde. Es como cuando te venden plata en algún puestillo y ya después de unas cuantas puestas se pone verde. Pero sí. Dije, Sarete, ya se te cayó la oreja. Sí. ¿Cómo ser? Acabo de mirar. Tuvimos que comprar un cómic para poder entrar cerquita. Sí, era la única manera que nos dejaran entrar. Sí, claro. No hay otro motivo ulterior. Vean nomás. Arquitectura mexicana. El famosísimo San Burns de los azulejos. Ya llegamos después de una buena paseada otra vez por la Alameda. No hubo grabación ahí porque hubo muchos igual, y dialgas, sí. Caballales.
Estamos caminando ahora por Reforma. Camino a 222. La plaza de los clavados. Ah, no, no, no. Ah, sí, sí, sí. Hay que buscar ruta. Ruta cercana. Por eso. ¿Ya te cansaste o la coquita te revivió? Me revivió, pinches cortes, güey. Cocaína. Esa va para todas las exnovias que me han gaslighteado que la coca es mala. Uy, esta está buena. Es el pollo correteado, se llama. Sí soy. No mames, pero ¿hasta dónde llega esta mamada, güey? Es un kilómetro y va hasta el árbol con engrane. Creo que sí podemos, a ver. ¿Árbol con engrane? Vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo, creo que está ahí. Vamos allá. Ruta. Se llama el pollo correteado. Eso. Sí. Ya habían pasado varias horas después de conseguir nuestra coquita y la verdad es de que ya no había mucho más que darnos en el evento. Las apariciones de legendarios del agua parecían demasiado lejos y yo en algún punto me rendí. Solamente para que en nuestro camino de regreso me diera cuenta que habían unas misiones especiales que nos aseguraban encuentros con estos legendarios del lago que no se iban a escapar. Así que no solamente pude obtenerlos ellos, sino que al día siguiente, y no lo pude grabar, pero tuve la suficiente suerte para obtener a este Uxie Shiny, que chulada. A ver, vamos a voltearlo. Ya llevamos todo el día intentando conseguir los Miss Pretty. Solo agarré uno. Pero parece que eso no va a ser un problema porque acabo de descubrir que estas chingaderas, la misión de tomar las fotos, ahí estaba. Entonces quedé como un perfecto imbécil. Pero está bien porque eso significa que ya acabamos por el día de hoy. Como en las cosas importantes, tenemos las formas origen. Tenemos a Basculin de línea blanca, tenemos a los regionales que salían en los huevos, tenemos, vamos avanzando, básicamente tenemos ya casi todo lo que vinimos a buscar. Nada más seguimos farmeando un poco en las incursiones, pero yo creo que ahorita ya nos vamos directito porque la velada cierra con Demon Slayer. Listos para seguir huevoneando. Yeah. ¿Te gustó la peli? Sí, estuvo chingona. No va a estar, lo que no va a estar chido es mañana seguir jugando esta madre. Ya duerman. Pues no sé, güey. Pues ahorita nada más parece que se nos sacaron a... Se nos hizo de noche. Wow. Y si no, llegamos antes de... De las 6. No, ya son las de la... Ya no, ahí no la amarré, lo siento. Casi la amarré. Si no, por el evento de Sino. No. Ríanse, o me voy a suicidar. ¿Para qué? Bueno, ya. Listo, ya estamos en nuestra cena de campeones, una cena de hombres. Miren quién, pedazo de estiércol, también se nos... No nos acompañó a la sala, pero dijo, no, sí. Voy a visitar, sí. Como niño ¿Le ganaste? Estuvo fácil. Sí, estuvo bien. ¿Qué les pareció? O sea, estuvo bien el evento, pero pues siento que no fue la gran cosa, ¿no? O sea, para ser un evento regional. Este evento debió haberse llamado Chatot The Event. Ajá. Sí. Yo no sé dónde ya lo había. Chatot Tour. Bueno, a mí, o sea, sí están chidos para llenar tu deck.
Pero sí, el hecho que no sea Arceus y que el premio de toda la misión sea... ¿cómo se llama este pendejo? Los caballos temporales. No, Regigigas Oscuro, que es el oscuro más... Uno, dos, tres. Sí, el más inútil. No, pues porque lo chido de Regigigas es que tiene un chingo de defensa. Y el oscuro hace que sea débil de defensa. Entonces lo único que tiene chido Regigigas, pues se lo quita. ¿Cuál es Pokémon? Su aura negra. Sí, no, o sea, nada más está amputado. Y aparte ya estaba liberado desde antes. Así fue como una... Pero bien fuera estuvo cool. Veamos si... Yo creo que están ticiando que el tour vamos a tener alguna versión de tal vez Arceus o a Giratina. A Manaphy ya para completar el deck. De Arceus y a Manaphy. Arceus también es de... No, nos faltan tres. Sí. Arceus, Manaphy y... ¿Cuál es el otro? Fione. Sí. Y bueno, ya van a llegar nuestras salitas. Entonces nos vemos cuando ya esté servido. Mira, ya llegó. Sin embargo, lo importante no es conseguir shinies, lo importante es siempre aprovechar estas tardes para pasarla con los cuates y al final brindar con los amigos. Esto fue Xenochronix y nos vemos hasta la próxima.